Bueno, sabemos que oficialmente estamos en Austria cuando tenemos que comprar la viñeta. Y bueno, creo que debería explicarles más o menos cómo se pone una viñeta. Aquí tenemos la de Hungría y la de República Checa. Y esta es la de Austria. Es como roja. Y bueno, tú básicamente le sacas y la pones aquí, por dentro, chicos. No la pongan por fuera como nosotros la pusimos los primeros días. Creo que No, la pero pegaste súper torcida. ¡Ay, qué horrible! bueno, ya se jodió. ¿Esta No, qué? pero resulta, pero esta sí, obviamente tú la quitabas y era más lógica, pero es que Aquí sí, aquí es como aquella es más transparente. exacto, no, es que es de doble cara, entonces yo siempre, si yo la pongo así, entonces ¿cómo se ve? Pues que no se puede ver. Y esto de aquí es como un resguardo. No, no lo despegues, tú rómpele esto solamente. Pero bueno, amorcitos, ya saben, es básicamente, bueno, cada sitio tiene como que su lado para ponerlo. Por ejemplo, Hungría y Checa, República Checa es de este lado. Y aquí en Austria puede ser o de este lado o de en el centro, pero no puede ser sobre esto, ¿vale? Tiene que ser así, en esta parte. Ok. Bueno, amorcitos, quería contarles eso y aquí acabamos de comprarla en una tienda de duty free que tenemos aquí en la carretera, que la gente estaba como vuelta loca comprando mil cosas. Y nada, vamos a seguir nuestro camino hacia Viena. Y hemos llegado a lo que es nuestra habitación por 3 días aquí en Viena, Austria. Y estas son nuestras vistas. Está mi esposo y yo vamos saliendo a mostrarles la ciudad. Hola, amorcitos. Son como las 2 de la tarde. No se deje 2 de llevar. la tarde, Son dos las y 2. cuarenta. Llega más tarde después. Son las 2 de la tarde. Lo que pasa es que el cielo hace que se vea como si fuesen las 5 o 6, más o menos, en verano. Pero bueno, ahorita vamos a buscar comida y me ven así. Ay, yo estoy feliz de verdad, en serio, de tener la chaqueta y todo esto, porque sinceramente estaba harta del calor. Y bueno, hemos tenido bastante calor por estos días. Nada, al parecer Viena es una ciudad muy grande y nuestro mapa era prácticamente una sabana, que se las mostraré si tengo la oportunidad. Así que vamos a ver qué tal nos va por Viena. Si ustedes quieren, están esperando su semáforo a que cambie para verde y quieren coger una revista o periódico, lo pueden comprar ahí.
en búsqueda de un postre. Eso sí. Estábamos probando el dulce tradicional que se llama. Ya que por quinta vez lo tengo que revisar. Sacher torta. Ok, se las voy a poner allí. Así que torta de chocolate, pero en alemán. Exacto. Ah, por cierto, que hablan alemán, no le habíamos dicho. Aida se llama el sitio. Se ve deliciosa. Mami. Thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Amorcitos, y ya vamos llegando a nuestro hotel. ¿Son como qué hora? Son las 8 exactas. Son las 8. Estábamos un poquito exactas. Estábamos un poquito cansados, por eso nos seguimos hoy. Y queremos guardar energía para mañana, porque mañana nos toca bastante. Quería mostrarles así como en general la ciudad. Sé que le hemos grabado y no les hemos dicho que sí, datos curiosos que a ustedes les gustan, y hablado un poquito sobre la ciudad, pero estábamos muertos. O sea, primero estábamos buscando para comer, segundo, bueno, estábamos también disfrutando de Viena, que es simplemente hermosa. Amorcitos, como les estaba diciendo, ya llegamos al hotel y ya podemos hablar mucho mejor y me van a poder entender. Quería mostrarles las primeras impresiones para nosotros de Viena. Quería mostrarles un poquito de la ciudad y aparte también decirles lo que opinamos y todo eso. Obviamente es muy temprano para darles una opinión, pero mis primeras impresiones son muy buenas. La verdad es que no esperaba que Viena fuese tan grande, y es una ciudad que necesita varios días. De hecho, estamos pensando en volver porque creo que nos van a faltar muchas
muchas cosas por conocer. Y obviamente vamos a estar que sí, 2 días y medio o algo así. Creo que es una ciudad que por lo menos le tienes que dedicar unos 4 o 5 días, porque tiene muchas cosas que ofrecer. Y nada, amorcitos, de verdad que cosas muy positivas. Cada edificio que ves, cada monumento es increíble y súper grande y súper impresionante, y la verdad es que está muy bien. Y bueno, nada, les quería decir eso, que hasta los momentos es súper positivo. Es un poco costoso, no mucho, pero sí es. Y de todos modos, es muy temprano para darles mis opiniones finales, y los datos curiosos se los dejo para el día de mañana. Así que nada, amorcitos, los voy a dejar hasta aquí. Voy a despedir este vlog sin mi compañero fiel, que anda por allí buscando agua. Y nos vemos mañana. ¡Muah!